influenciar por la cultura de China. Todo el mundo siempre está hablando que de la decadencia del arte, que la búsqueda de la fama, pero ¿qué es la fama? Todo el mundo quiere ser famoso secretamente, tú, todito. Yo lo único que quiero es que a mi obra vayan por lo menos 3 gatos. Por ejemplo, yo me cuestiono muchas veces todo ese asunto, pero yo vi en una entrevista que Whoopi Goldberg decía que la fama es un accidente, un asunto de... ¿Qué pasaba así? Como por casualidad. Yo, en cambio, no me interesa eso de la fama. Entonces, algo como de pasión, algo como de entrega, de compromiso. Eso es lo más romántico que yo he escuchado, ¿verdad? Lo cierto, señora, que aquí hay como un anillo, que si tú no tienes conexiones, tú no puedes entrar. Por lo menos yo quiero esa conexión. Bueno, pues yo creo en otra cosa, y es en el hacer. O sea, la fama vendrá o no vendrá, pero por lo menos tú vas a estar desarrollando el oficio de la actuación y no a sentarte y esperar a que el milagro de la fama te encuentre. Pero ¿y si no te encuentran? ¿Y si tú eres una persona muy talentosa, pero desconocida? ¿Qué tú haces con eso? Bueno, es que cada quien sabrá a qué le da prioridad en su vida. Yo tampoco digo que ser famoso es malo, pero yo, para mí, quiero otra cosa. Y tampoco quiero que los compromisos que vienen con la fama. A mí también me daría miedo eso. Es decir, por ejemplo, intentándolo en el cine, me da miedo porque yo siento que en el teatro, por ejemplo, los actores, las actrices pueden tener un poco más de control, pero en el cine hay tantos factores en juego que a mí de verdad me daría miedo perderme o renunciar a lo que yo creo por la fama. Pero Silva, usted se va a perder o va a renunciar a lo que usted cree si lo que usted cree no es suficientemente fuerte. Se supone que el arte tiene que liberarnos a todos, no encajonarnos. Yo he visto algo, que cada vez que hay una reunión de actores terminamos siempre hablando de fama y nadie quiere fama. Yo me voy más en la línea de Miriam. Cada quien sabe cómo manejar su carrera y punto. En verdad sí. Por cierto, Miriam, no te atrevas a llevarte a ninguno de los libros. Ella no devuelve el libro. Yo no estaba pensando que no se devuelven, en verdad. Ayer los libros son como los panties, mi amor, eso no se presta. Entonces el martes. Bien, hablamos luego. Bye bye. Pero llámame. Ok, bye. Entonces yo creo que a todos nos sirven tu deseo. O sea, yo mañana tengo ensayo con Trujillo. Ay, pero así no se que, va. Ay, no, sí. Me estoy súper cansada. Además, ese vino estaba. Mi amor, de muerte. Es grande. Cumple. Llega temprano, que llega tarde. Te acompaño.
Yo también tengo que irme porque tengo que hacer el texto para mañana. Adiós. Nos vemos por la tarde. Ya estoy borracha. Ay, gracias por ese bizcocho, mi vida. Chao. Bye. Adiós. Ajá, ábrame. Hermano, ¿no quieres que le ayude a recoger? Ay, no. ¿Seguro? Sí, yo recojo eso mañana. Pues voy a aprovechar para irme con ellos para no bajar sola. Sí, hombre, para que no te vayas. Cuida esa sierva. Gracias por venir. Sí, nos vemos. Hablamos. Ok. Hola Lucy, mira, lamento decirte que no fuiste seleccionada para el casting. Nos encantó tu audición, la verdad, y que tú eres muy talentosa. Qué fuerte que no sabíamos de tu existencia. Yo no debería decirte esto, pero la razón es muy tonta. Resulta que el actor que es escogido ya es muy alto y tú eres muy bajita y no se vería muy bien en cámara. Bueno, nada, tú sabes que esas cosas pasan y me quedo con tu contacto. Yo te seguiré llamando a casting. Bueno, eso. Por cierto, feliz cumpleaños. Treinta y nueve años y todavía no lo logras, Lucy. Y no dejas de preguntarte si algún día lo lograrás. Si te llamarán para decirte que obtuviste un papel. No el principal, pero al menos uno secundario. Uno importante. ¿Y qué pasa si no lo logras?